Hola mis amores, muy buenos días y bendecido inicio de semana. Les desea su amiga Maciel de este canal, Maciel Aventuras TV. Bueno, este líquido quiero decirles que es súper bueno, muy bueno. Se los recomiendo, quita las manchas de agua, las manchas de, más que nada el jabón que se queda ahí en la en las paredes. Y también hay una es como un producto de la marca Dove que usan algunas personas que tienen piel muy reseca. Es como si fuera cera. Aquí les voy a, bueno, les iba a dejar una imagen, pero no tiene sentido. El caso es que este producto se queda pegado en las paredes y en los espejos. Horrible, como si fuera aceite de coco. Así que este producto, miren todas las manchas de agua que estaban ahí sobre la puerta de vidrio. Pero bueno, lo único que no me gusta de este producto, mis amores, es que no sale suficiente. Se tarda mucho en salir, sale muy poquito a la hora de estarlo aplicando, y eso me desespera. Porque a mí me gusta, por ejemplo, los atomizadores que yo uso para poner el fabuloso y el cloro puro. Eso sale demasiado. Uno lo ajusta, le ajusta la presión al gusto de uno. Y estos no. Esto, o sea, por más que uno que le hace rápido, pues de todos modos no sale mucho líquido y también pues no es tan rápido, mire. Entonces, es lo único que no me gusta, aparte de que no rinde mucho, la verdad. No sale tan barato. Entonces, este líquido dura, yo creo que para 2 baños. Eso es todo lo que dura esta botella de líquido. Y es, pues sí, es un inconveniente, la verdad, si uno lo va a tener que proveer o poner en la limpieza de las casas. Porque imagínense, si uno limpia una casa pequeña, pues no hay mucho problema. Pero si uno limpia una casa como esta casa, que tiene demasiados baños. Esta casa tiene 6 baños. 2 de ellos son 2 baños master. Así que ya se imaginarán, 6 baños. Y 2 de ellos están algo grandes, como lo pueden mirar. Así que imagínense cuántas botellas de este producto vamos a necesitar. Pero bueno, este pues es el Lysol. Y este me gusta mucho porque esto quita el agua, el sarro de las tazas de baño. Y también ayuda por si hay manchas de óxido o algunas superficies están oxidadas. Ese líquido es muy bueno, es de la marca Lysol. Pero para serles franca, yo estoy usando estos productos, mis amores, para enseñarles diferentes productos, ya que muchas de ustedes me lo han hecho saber a través de sus comentarios. Me dicen que les gustaría que de repente pues yo les mostrara o les explicara sobre el uso de diferentes productos para la limpieza del hogar. Así que en realidad, si yo quisiera solamente limpiar este baño con el Lysol, el gel para los inodoros, eso es completamente bueno, porque no tiene uno que estar comprando tantos productos y quebrándose la cabeza, en el sentido de que líquido para los espejos, líquido para los vidrios, líquido para el inodoro, líquido para... No, mis amores. En realidad, no, ustedes saben que si yo uso diferentes productos es porque ustedes me lo piden, pero si por mí fuera, yo nada más puedo usar un producto. Y en este caso yo usaría el gel. El gel rinde bastante. Pueden usar, por ejemplo, como la cubetita que yo tengo aquí a un lado mío, un contenedor, le ponen agua. Le añaden Lysol de gel y con eso empiezan a tallar todas las superficies
Y queda muy bonito el baño. En realidad no es necesario usar tantos productos. Y bueno, no sé si se dieron cuenta que intenté tallar las paredes y el piso con este Swiffer, pero no lo pude seguir haciendo porque no traje mi fibra. Es una fibra verde grande. Esa se la pongo al Swiffer y entonces no tengo que andar agachada. Con ese Swiffer, la verdad que lo uso para diferentes usos en los baños, en las cocinas, y olvídense, hace maravillas. Me evita estarme agachando, me evita estar cargando escalera, etcétera, etcétera. Me ha salido muy buena herramienta. La verdad es que entre más me dedico a la limpieza, por eso dicen que uno nunca deja de aprender, porque he aprendido muchos más trucos ahora que ya no tengo yo ayuda y que lo hago yo sola el trabajo. Aunque a veces, pues ustedes lo saben, me ayuda Doña Ana. Pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando yo tenía gente trabajando para mí, pues entonces yo lo que hacía, yo me dedicaba a llevarlas a las casas, a repartirlas y muchas otras cosas más. No quiere decir que no limpiaba yo, sí limpiaba, pero solamente si las chicas se atrasaban en las casas o si teníamos casas que eran a veces por primera vez. Pero no era algo que yo hacía como lo hice al principio cuando yo empecé a dedicarme a lo de las casas o como lo hago ahora. Y bueno, miren, bien importante, quiero que pongan atención a la manera en que yo estoy limpiando el zinc. La verdad es que esta forma en la que yo estoy limpiando el lavamanos es una forma muy tardada, no necesaria. Se gasta mucha agua, más de lo que uno debería de gastar, y el tiempo. Esto quita mucho tiempo. Y si lo hice de esta manera es porque para mí es bien importante mencionarles que cuando yo empecé a limpiar casas, esta era la manera en que yo lo hacía. Y eso provocaba que yo me tardara mucho limpiando las casas. Número uno. Número dos, me tardaba más y gastaba más agua. Porque imagínense estar tallando en donde no es necesario tallar. Porque en esta casa la limpio cada 15 días. Solo viven dos personas adultas y nunca están en su casa. Ambos trabajan como psiquiatras. Así que ellos nunca están en su casa, pero aparte cuando están en su casa, quiero comentarles que la señora es una persona extremadamente limpia. Ella es la única cliente que yo tengo hispana o latina, como ustedes le quieran llamar. Y es extremadamente limpia, mis amores. Ella no se espera hasta que yo venga a limpiar la casa. Ella siempre anda limpiando también. Así que su casa es muy limpia, entonces todos estos pasos que yo di en este momento y esta gastadera de agua, la verdad es que es un desperdicio de tiempo, un desperdicio de agua, etcétera, etcétera. Y miren todo lo que me estoy tardando en quitar toda esa espuma, todo exceso de agua. Y les repito, simplemente no es necesario. Y por eso es que les menciono, no podía yo apurarme, terminar en menos tiempo las casas cuando yo empecé a limpiar. Hacía yo las cosas muy diferentes a la manera en que hoy en día yo las hago. Pero bueno, uno cuando empieza en la limpieza de casas, uno empieza, al menos hablando por mí, pues yo empecé sin experiencia. Aparte de que pues yo tenía esa idea de que iba a limpiar mi casa como uno la limpia en México, como uno está acostumbrado. Por ejemplo, mi mamá, ella lava su baño, ella no limpia su baño. En mi caso, por ejemplo, hay casas en donde yo limpio los baños. Limpiar y lavar son dos cosas totalmente diferentes. En mi casa, mis amores, yo limpio mis baños.
Hago limpieza de baños. No lavo los baños. No sé si me explico, pero les voy a explicar un poquito para que quizás ustedes me puedan entender. Por ejemplo, mi mamá, cuando yo era niña, no ahorita, ahorita no sé porque yo no tiene muchos años que no veo a mis padres, desafortunadamente. Cuando yo era niña, pues el baño que teníamos nosotros era de concreto. Las paredes eran de ladrillos y el piso era de cemento, concreto, no sé cómo se le llame, losa. No, de hecho no tenía losa. Entonces, pues mi mamá todo eso, todas las paredes, los pisos, todo era tallado con cepillo. El baño ella todo lo tallaba con fibra, o sea, ella lavaba el baño. Y después, pues obviamente para retirar todo el exceso de jabón, pues tenía que usar lo que le llamamos en México una bandeja. Así le llamamos en México a esas charolitas con las que se... o jícara. Bandeja o jícara. Si alguien de ustedes le llama de esta manera o me gustaría saber cómo le llaman en su país. En México, de donde yo soy, del Distrito Federal, pues le llamamos bandeja o jícara. Jícara creo que le decían a la familia de mi papá. Pero bueno, coméntenme, háganme saber cómo le llaman al recipiente que ustedes utilizan en su país. Aquí creo que no existen. Nunca los he visto, la verdad. Y bueno, otra de las cosas que yo aprendí a usar y fue por una de ustedes, ya se los había mencionado hace mucho tiempo, también lo miré en TikTok hace mucho tiempo, fue este jalador. En México le decimos jalador, pero aquí se llama squeegee. Este me ha sido de tanta ayuda, mis amores, porque me ayuda a retirar el exceso de agua. Y al retirar el exceso de agua, pues ya no gasto trapo, ya no gasto servilletas de papel, sea lo que ustedes van a utilizar para limpiar el baño. Entonces me ayuda demasiado. A veces ya no es necesario pasar toalla blanca o papel, o toalla de papel, es lo que quise decir. Pero bueno, son cosas que les digo, he estado aprendiendo, porque yo también, no crean que no, muchas de ustedes a veces me dicen, oye Maciel, ¿y tú que eres experta? Bueno, yo les voy a decir una cosa. Esa palabra de experta, no sé si yo cómo me vaya yo a escuchar, pero fíjense que no me gusta mucho usarla en mi persona. Siento que cuando yo estoy diciendo experta, siento como que si ya lo supiera todo. No sé. Entiendo el significado y sé el significado de esta palabra, pero no me gusta usarla. Aunque a veces a ustedes hay algunas personas que me dicen, bueno, pero si tú eres experta en la limpieza, entonces ¿por qué esto? ¿O por qué el otro? Entonces, pues bueno, para empezar, yo nunca he comentado que yo soy experta en la limpieza. He comentado que tengo experiencia. En mi intro, pues es un intro tipo así como que es un trailer, como ustedes le llamen, una introducción. Y pues obviamente, pues que yo no soy una genia tampoco. Y yo creo que a veces muchos de ustedes en buena onda me dicen, eres una genia de la limpieza. Y yo les agradezco de todo corazón sus elogios hacia mi persona, pero simplemente yo me considero que soy una persona que, pues, normal. No me considero experta, no me considero una genia, me considero una persona que todos los días aprendo algo nuevo. Y no necesariamente tiene que ser en la limpieza. Realmente la vida es un aprendizaje. Pero bueno, sigamos en el tema de lo de la limpieza. Yo, la verdad es que
Aprendí a hacer las cosas, la necesidad, la prisa, la responsabilidad, la obligación, como ustedes le quieran llamar, cuando uno tiene una compañía y tiene muchas personas a su responsabilidad, uno no puede llevársela bien tranquila, así como me la estoy llevando en este video. Bien tranquila, se me mira bien relajada, no ando a prisas, no ando corriendo. Esta fue la última casa que yo limpié el viernes yo sola. Y sí, quiero comentarles algo, se me hace de suma importancia comentárselos. El viernes limpiamos dos casas grandes con basement entre doña Ana y yo. Y después que terminamos esas dos casas grandes, de ahí cada una tomó su vehículo y se fue a la casa que nos tocaba hacer. A ella le tocó hacer una casa bien grande también y a mí me tocó hacer esta casa bien grande. Yo salí mucho más tarde que doña Ana porque ella estaba a unos minutos de ahí donde vive. En este caso, a mí me tocó una hora de manejar, 2 horas, una de ida y otra de vuelta. Y pues esta casa, ustedes ya lo, para las que ya me siguen desde hace tiempo, en esta casa es grande, se le tiene que dar brillo a los pisos y en esta misma propiedad, en el mismo terreno, los señores tienen un departamento, o es un estudio, no es un departamento, es un estudio. Y pues la verdad es que es un estudio completo y no deja de ser pues otra recámara con su sala, con su cocinita, con su baño. Entonces, sí está grande y aparte está a 1 hora de donde yo vivo. Así que terminé bien molida, terminé bien cansada. Y si ustedes me ven así de lenta, es porque dije, ¿para qué me apuro si de todos modos tengo que grabar? Después de que grabé estos espacios, estos lugares que ustedes están mirando, al momento de apagar la cámara, entonces sí me puse las pilas a andar a todo lo que daba. Y aún así les digo, terminé tarde porque para mi mala suerte, y no lo digo en mala onda ni quejándome, para mi mala suerte digo, es que este día que yo llegué pensando en que me iba a poder terminar la casa bien rápido, no fue así, porque la mayoría de veces los baños en esta casa siguen limpios. Entonces nada más hay que darles una mano de gato, como se dice por ahí. Hay que refrescarlos, precisamente porque no los usaron. Pero este día, que fue el viernes, mis amores, déjenme decirles que sí me fue en feria, porque los señores tuvieron visita. Tenían al día siguiente un funeral y una semana, la semana anterior también habían tenido visita. Así que tanto el estudio como la casa estaban en unas condiciones, no estaban tan sucios, porque no quiero mentir, pero obviamente a lo que nosotras, doña Ana y yo, estamos acostumbradas de que esta casa, durante los años que yo llevo limpiando, la mayoría de veces las recámaras pues no son utilizadas, los baños no son, no los han usado, no es lo mismo que ya usaron un baño y tiene jabón en las superficies, jabón pegado y eso, pues están sucios. No es lo mismo limpiar un baño que está limpio a limpiar un baño que está sucio, obviamente. Así que bueno, y bueno, ahora cambiando de punto, pues quiero comentarles que esta fibrita que yo estoy usando en esta taza, no la iba a usar, pero la usé para explicarles. Esta taza, perdón, este tipo de fibra no raya la taza, no las mancha como otras fibras que son de acero y no se las recomiendo otro tipo de fibras porque se van a meter en un problemota. Sí se quitan las manchas, pero no hay necesidad de estar quitando manchas cuando se puede prevenir.
Pero estas fibras son las que yo uso para las estufas de vitrocerámica. Y no raya, número uno. Número dos, tienen como un jaboncito especial y son muy buenas para quitar el sarro, las marcas de agua y todo, las marcas de salitre de las tazas. Así que yo se las recomiendo usarlas de vez en cuando, no siempre, pero sí una vez al mes o dos veces al mes, para que no se forme ese circulito que a veces se forma. Son buenísimas. Y bueno, en este tipo de baños que tienen el baseboard muy alto, en este caso tienen el mármol, lo tiene hasta arriba, pasando la taza. Hay que asegurarse de limpiarlos, porque por ejemplo, en este baño, mis amores, pues bueno, él es el del señor. La señora tiene su baño para ella sola, grandote también. Y no tan solo porque sea el baño del señor, aunque fuera el baño de la señora, igual que este está hasta arriba, el baseboard, hay que asegurarnos de siempre limpiar las paredes. Ustedes se fijaron que yo puse líquido sobre las paredes. Y pues obviamente ahorita mismo las estoy limpiando porque pues brinca residuo de pipí, bueno, etcétera, para no entrar en detalles. Así que sí, yo les recomiendo mucho y como ya lo vieron, estoy usando el Swiffer. De verdad, se los vuelvo a repetir, a hacer hincapié. Es una maravilla, yo les se los recomiendo que se lo compren. A mí la verdad me hace un gran parote, como dicen por ahí, porque me evita la fatiga, diría Jaimito el cartero. Si alguien conoce a Jaimito el cartero, pues ya saben de quién estoy hablando. Y si no lo conocen, pues este es un personaje que salía en un programa de televisión, que fue un programa de televisión muy, muy bueno, muy divertido, que nos divirtió durante años en nuestra niñez y también de adultos, que es el Chavo del Ocho. Pero bueno, así es, mis amores. Así que es muy bueno este Swiffer. Cómprenlo. Les va a ser de mucha utilidad para estar evitando que ustedes estén agachando. Y también pues les va a ser mucho más fácil el trabajo. Y bueno, no había grabado, pero dije, voy a grabar este paso porque luego piensan que nada más ando pasando el trapo, el mismo trapo sin desinfectarlo. Muchas de ustedes son nuevas y también por eso se los explico. Bienvenidas a todos los que son nuevos en este canal. Yo acostumbro a cargar conmigo siempre una cubeta a la que le pongo agua, fabuloso, y por supuesto el cloro que no puede faltar. Se lo pongo porque pues me gusta a mí usar el cloro en los baños para asegurarme de que estén bien desinfectados. Muchas de ustedes quizás no lo sepan, pero y usen el vinagre para limpieza de sus baños. Quiero decirles que tienen que tener mucho cuidado porque el vinagre no mata todo tipo de bacteria y mucho menos elimina el virus de las superficies o lo combate en este caso. Y el cloro, pues, es el líquido más recomendado por hospitales. Así que por eso es que yo uso el cloro. Y bueno, pues aquí ya terminé los dos baños máster. Entonces ya me paso a lo que sigue, que es esta recámara. Siempre empiezo por el baño de la señora y su closet. Los dejo terminados, lo dejo limpio su closet, aspirado. El baño ya lo dejo trapeado. Ya nada más mientras estoy yo haciendo el baño del señor, pues está secando el piso. Regreso, le pongo los tapetes y ahorita en este caso, mientras estoy yo sacudiendo, se está secando el piso del baño del señor. Y ya cuando yo terminé de sacudir, pues entonces sí regreso al baño del señor a poner los tapetes y así me voy acomodando, porque muchas de ustedes me han preguntado,
que cómo empiezo yo en las casas. Así que yo siempre he empezado de la misma manera, mis amores. Siempre empiezo por el baño máster. Siempre. Y pues en la mayoría de las casas solamente tienen un baño máster. Esta es una excepción, esta casa. Yo no tengo más casas que tengan dos baños máster. Esta es la única casa que cuenta con dos baños máster. Y los dos están grandes, pero no tan grandes tampoco. Tan grandes, pero grandes normal, no gigantes. Y pues bueno, en las imágenes de este video ustedes se pueden dar cuenta que los pisos brillan mucho. Y eso es debido a que desde el momento que, de hecho, el señor, ya se los he mencionado algunas veces en algunos videos cuando limpio esta casa, pero el señor fue de visita y le gustó muchísimo cómo se miraba su casa de su amiga. Más bien, bueno, sí, de su amiga. Dejémoslo así, para no entrar en detalles. Y le gustó muchísimo cómo se miraba su casa, pero sobre todo le llamó mucho la atención el brillo que tienen sus pisos. ¿Por qué digo tienen? Porque aún yo limpio esa casa. Y de inmediato le preguntó, bueno, no sé si de inmediato, ¿verdad? Pero, o sea, el señor le preguntó a la señora de cómo, quién le limpiaba o por qué brillaban tanto sus pisos. Y pues ella simplemente le dijo que, pues, no, pues las personas que me limpian, ellas usan producto para el piso y es lo que les da el brillo. Y bueno, el caso es que le pidió nuestro número. Y entonces, eso es lo que le llamó la atención al señor, el brillo, mis amores. Ya llevamos varios años limpiándole a esta señora y a la otra también. Así que muchos años, más bien diría yo. Y ella siempre ha estado encantada con el brillo de sus pisos, porque no estaban así. Así que, en muchos de mis videos les he hablado de la importancia que tiene darle brillo a los pisos de las personas. Y yo sé que muchas de ustedes, o algunas de ustedes más bien, no quiero exagerar las cosas, algunas de ustedes me han comentado sobre los productos y me han dicho, Maciel, no te recomiendo que uses mucho estos productos porque a la larga hacen build up o se dañan los pisos. Y yo quiero comentarles esto con mucho respeto, con mucho cariño, en base a mi experiencia personal. Yo llevo 16 años dedicándome a lo de la limpieza de las casas y nunca, jamás hemos, bueno, no, he, jamás he echado un piso a perder, iba a decir hemos echado. Sí lo han echado a perder las muchachas. Pero no quiero hablar de ese tema porque luego ustedes se molestan y me dicen que no está bien que hable de la gente. No es que esté hablando mal de la gente porque ni siquiera estoy mencionando nombres. Y aparte ustedes ni las conocen. Pero en el momento en que yo estoy relatando un suceso, es bien importante que yo mencione que sí llegó a suceder. En mi persona jamás me ha pasado hasta ahorita, gracias a Dios. Y aunque yo enseñé a muchas personas a usar este producto, y aunque ustedes me van a decir, porque ya, pero Maciel, lo que pasa es que en el reverso de la botella vienen las instrucciones, entonces no tiene nada de o sea, nada del otro mundo. Simplemente lo aplicas sobre el piso y le pasas. No, mis amores, muchos de ustedes ya lo han escuchado en otros videos. No es así tan sencillo, porque si fuera así tan sencillo no habrían algunas personas dejándome comentarios y diciéndome que este producto daña y mancha los pisos. Eso sucede porque no se usa apropiadamente. Y aunque me vayan a decir, pero yo lo hago, yo sigo las instrucciones y de todas formas
dañan los pisos. No es así, se los aseguro. Hay muchos motivos, hay diferentes razones por las que los pisos de madera se dañan. Y quizás más adelante, cuando yo esté limpiando o trapeando unos pisos con ese producto, yo les voy a mencionar todas esas razones por las que los pisos se llegan a dañar. Pero no es por el producto, no es porque los productos sean malos, es por el mal uso. Y aunque ustedes crean que están usando correctamente el producto, déjenme decirles que, como se los acabo yo de mencionar, hay diferentes razones que, entre ellas, que pueden adjuntarse a... Sí, o sea, son diferentes razones por las cuales los pisos se llegan a dañar. Pero bueno, más adelante en un video, cuando yo tenga la oportunidad, se las voy a mencionar. En este video también quiero explicarles que en esta casa, como en muchas casas, desde que yo empecé a usar el Swiffer, que es lo que estoy usando ahorita, el Swiffer tiene dos, yo compro el que es de 360 grados. Hay dos tipos de Swiffer, de la marca Swiffer. Uno que solamente es el sencillito, que no me gusta, y el de 360 grados. Ese es el que yo uso. De un lado lo uso para todo lo que no son espejos y vidrios, y para el otro lado lo uso específicamente para lo que son los espejos, las televisiones. ¿Por qué? Porque pues los espejos y los vidrios son más delicados, así que hay que tener mucho cuidado para que no quede residuo. Y quiero mencionarles que a partir de que yo empecé a usar los Swiffers, es bien importante que ustedes sepan, porque hay algunas de ustedes que me han preguntado, ¿qué es esa varita que usas? ¿Qué es esto? Ay. Bueno, es bien importante que ustedes sepan que el Swiffer no es 100%, o sea, no va a hacer el trabajo que hace el trapo y el líquido de muebles. El Swiffer, por ejemplo, hablando de esta casa, en donde no tienen mascotas, no hay niños, nunca están, es una casa donde no se acumula mucho polvo. Entonces, quiero decirles lo siguiente. En esta casa, cuando yo voy a limpiarla, una vez limpio sin usar el Swiffer, para nada. Y la siguiente vez uso los dos, el Swiffer y el trapo. Los trapos que yo uso, el verde que yo traigo para esta recámara, quiero decirles que eso los compro en Sam's y es diferente grosor y diferente tamaño de los que yo compro en la Home Depot. Los que yo compro en Sam's son perfectos, yo se los recomiendo para quitar el polvo. No se los recomiendo para los baños ni para las cocinas, porque si los usan para los baños y las cocinas y tienen... les va a cansar mucho las muñecas, las manos, se las va a dejar, o sea, olvídense, se van a cansar mucho más porque son más gruesos, y al ser más gruesos, al ustedes estar exprimiendo constantemente el trapo, eso les va a causar que les empiecen a doler las muñecas. Por eso es que yo uso los trapos que yo compro en Sam's, los uso específicamente para quitar el polvo de las casas, o sea, para sacudirlas, solo para eso. Y los trapos que yo compro en Home Depot, lo uso para las cocinas y para los baños. Ahorita llevé un tiempo para unos meses para acá, si me atrevo a decir que de un año para acá, dejaron de hacerlos en color blanco. Durante muchos años tenían el color blanco y el color anaranjado. Los blancos, las muchachas sabían que por regla era usarlos solo para las cocinas y los trapos anaranjados para los baños. Pero bueno, eso ya cambió, ya no hacen los blancos. Yo compré un paquete grande de trapos blancos y lo tuve que dejar para el uso de mi casa porque estaban gruesos, y aunque eran de microfibra, hay de microfibra a microfibra.
Hay diferente calidad de microfibra. Hay una microfibra que es de excelente calidad y hay otra que es chafita. Eso ya se los voy a explicar también en otro video. Yo he usado muchísimos trapos en 16 años y me quedé con los mejores. No estoy diciendo que yo ya he usado todos los trapos, todos los tipos de trapos de todo el mundo. Estoy diciendo que ya llegué yo a tener la oportunidad de usar diferentes marcas y tamaños. Y la verdad es que los que yo uso ahora llevo mucho tiempo usándolos. Las toallas, mis amores, Doña Ana es mi testigo. Las únicas toallas que me han gustado en 16 años para limpiar los vidrios y los espejos, esos yo los compro en Sam's. Yo sé que desde hace mucho tiempo les debo un video de un update de todos los productos que yo uso y que he usado en estos 16 años. Yo sé que yo se los debo, mis amores, pero sé que dentro de lo que cabe, muchos de ustedes entienden el por qué no lo he hecho. No se me ha olvidado, simplemente lo mismo de siempre, mis amores, lo que siempre les digo no es excusa. La falta de tiempo, es eso, simplemente eso, la falta de tiempo. Pero bueno, ya casi llegamos al final de este video. Quiero mencionarles que la manera en que yo voy a usar el líquido para dar brillo en los pisos es muy diferente, así que pongan atención. El líquido no lo voy a usar directamente en el piso, sino le voy a poner un chorrito de líquido al agua tibia y así entonces voy a trapear los pisos porque ya no es necesario. Una vez que ya hemos usado este líquido durante años en una misma casa y los pisos ya están, o sea, súper brillosos, ya no es necesario que todo el tiempo se esté usando ese líquido, que no es muy barato, directamente sobre los pisos. Así que yo les recomiendo que no le den, que no se salgan del video, que lo miren hasta el final, mis amores. Me despido de ustedes, no sin antes desearles que Dios me los bendiga grandemente siempre y que sea Dios quien guíe nuestras vidas. Y vamos, que tengan una excelente y bendecida semana. Giving you what I got left.
Bueno, mis amores, también quiero comentarles algo muy importante que ya se los he mencionado en otros videos cuando hago esos videos de cómo usar este producto. Más que nada en ese tipo de videos me enfoco en hablar solo de el trapeado de los pisos. Pero bueno, ya que aquí estoy trapeando con este producto, quiero comentarles porque muchas de ustedes a veces me preguntan que cómo se usa este producto. Para usar este producto por primera vez en un lugar, ya sea departamento, oficina, casa, lo que ustedes vayan a trapear, el lugar que vayan a limpiar, es bien importante que primero trapeen los pisos con un limpiador. En este caso, yo siempre trapeo primero los pisos con Fabuloso, los dejo secar por completo y una vez secos los pisos, entonces ya aplico el producto directamente sin diluir en agua. Tiene que ser aplicado directamente sobre el piso y no pueden ponerlo en todo el piso. Tiene que ser por square, por espacios. Lo aplican en un pedazo, lo trapean, se mueven a otro pedacito, porque si ustedes le ponen a un espacio grande y no son tan rápidas, o si el aire acondicionado está muy frío, entonces el producto se seca más rápido que cuando hace calor, el producto tarda demasiado. La temperatura correcta para usar este líquido tiene mucho que ver. Si hace mucho calor, entonces se puede manchar el piso. La temperatura del lugar que ustedes van a trapear es muy importante. Y por lo tanto es súper importante que ustedes le hagan saber a sus clientes cuando ustedes le van a mandar ese mensaje que yo me imagino que ustedes le mandan, así como yo le mando a mis clientes para confirmar el servicio. Ellos ya saben para empezar, pero para las que son nuevas en este negocio de la limpieza, pues entonces es muy importante que ustedes le recuerden a la persona que se asegure de dejar el aire acondicionado en temperatura de 68 grados. Frío, porque si no está muy frío, sí se va a secar, pero hay pisos que son muy delicados. Hay terminados de pisos que son como los gabinetes. Hay unos pisos que son más resistentes y no se manchan. Y hay otros pisos que son más delicados.
watching me steady.